Este gran boxeador originario de la colonia Tacubaya, cerca del centro de la capital mexicana, se coronó campeón de peso paja, hoy en día llamado mínimo, en las 105 libras o 47 kilos. Esto en 1990 cuando noqueó al japonés Hideyuki Ohashi en Tokio. Reconocido como la última joya del histórico entrenador Arturo Cuyo Hernández, Finito López viajó desde México a Tokio a disputar el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo el 25 de octubre de 1990, sin imaginarse que ese día daría comienzo a una de las historias más brillantes del boxeo mexicano. En esta pelea noqueó en el quinto episodio a Ohashi. En entrevistas menciona que su madre tenía poco de haber fallecido, además de que ni TV Azteca ni Televisa quisieron comprar la pelea. No cabe duda que se impuso a todo esto logrando ganar el cinturón del CMB. Colocamos este knockout en este lugar por las circunstancias y porque gracias a él logró ser campeón mundial.